¿Qué acecha en las sombras de la selva africana, esperando con sigilo su momento para atacar? ¿Qué criatura despiadada, con un veneno tan letal que puede cegar una vida en cuestión de minutos? El mordisco de la serpiente mamba, un encuentro con lo desconocido, un baile mortal con una de las criaturas más temidas del reino animal. ¿Cuáles son las probabilidades que tienes de sobrevivir si te enfrentas a esta criatura? ¿Y si caes presa de sus afilados colmillos, qué debes hacer para desafiar a la muerte y luchar por tu vida? Adéntrate en el misterioso mundo de la serpiente mamba y descubre los secretos que podrían salvarte de su mortal abrazo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. En los confines de la selva africana, la serpiente mamba se desliza silenciosamente entre la maleza. Una maestra del camuflaje y la caza. Sus ojos brillan con una intensidad casi sobrenatural, vigilando cada movimiento, cada respiración. ¿Quién se atrevería a desafiar a este depredador supremo, cuyo veneno es un elixir de muerte? La mamba, con su velocidad y letalidad, es un enigma viviente, una encarnación del misterio y el peligro. Para aquellos que se encuentran cara a cara con la serpiente, la situación es desesperada y llena de incertidumbre. ¿Cómo reaccionar ante un enemigo tan formidable, cuyo simple toque puede sellar tu destino? La respuesta es crucial. Un delicado equilibrio entre la audacia y la prudencia, entre la acción rápida y la cautela extrema. En estos momentos de crisis, cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre la supervivencia y la perdición entre los colmillos de la serpiente mamba. Su método de caza es eficiente y letal. Acecha su presa con sigilo, esperando el momento perfecto para atacar con una precisión mortal. Pero, ¿qué sucede si te encuentras cara a cara con una serpiente mamba? ¿Cómo puedes aumentar tus posibilidades de supervivencia? La mamba, con su imponente presencia y su reputación de depredador letal, ha sido objeto de fascinación y temor a lo largo de la historia. Desde tiempos ancestrales, las culturas africanas han venerado y temido a este reptil como un símbolo de poder y peligro en la naturaleza. En los mitos y leyendas locales, la mamba se representa como una criatura mística, capaz de controlar las fuerzas de la vida y la muerte. Desde una perspectiva científica, esta serpiente es reconocida por sus características únicas y adaptaciones impresionantes. Con su cuerpo delgado y ágil, es una nadadora experta y una trepadora ágil, capaz de moverse con gracia, tanto en tierra como en agua. Su coloración verde brillante y su habilidad para camuflarse entre la vegetación le permiten acechar a sus presas con sigilo, esperando el momento oportuno para atacar. Lo más impresionante de la serpiente mamba es su veneno neurotóxico, altamente potente. Este veneno, compuesto por una mezcla de neurotoxinas y enzimas, actúa rápidamente sobre el sistema nervioso de sus presas, paralizándolas y causando la muerte por asfixia en cuestión de minutos. Con una mordedura rápida y precisa, puede inyectar una cantidad letal de veneno en su presa, asegurando su alimentación y su supervivencia en el entorno implacable de la selva africana. Además de su habilidad para cazar, la serpiente mamba también desempeña un papel crucial en el ecosistema, como controlador de poblaciones de presas. Al mantener el equilibrio entre las especies de animales en su hábitat, contribuye a la salud y la diversidad del ecosistema africano. La serpiente mamba es mucho más que un simple depredador. Es un símbolo de la complejidad y la belleza de la naturaleza, una criatura fascinante que despierta admiración y respeto en igual medida.
Sin embargo, su potencial peligro también sirve como recordatorio de la fragilidad de la vida en el mundo salvaje y la importancia de comprender y respetar a las criaturas con las que compartimos nuestro planeta. Si tienes una mordedura de serpiente, es crucial buscar atención médica inmediata. Las serpientes pueden inyectar veneno que puede causar reacciones graves, desde la hinchazón y el dolor, hasta problemas más serios, como trastornos de la coagulación o incluso la muerte. La mordedura de una mamba puede tener consecuencias devastadoras para la salud humana debido a la potencia de su veneno neurotóxico. Al ser inyectado en el torrente sanguíneo humano, el veneno podría causar una serie de efectos perjudiciales. No intentes tratar la herida por tu cuenta. Acude al hospital más cercano o llama a emergencias para recibir el tratamiento adecuado lo antes posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like al video. Algunos de estos efectos pueden ser parálisis muscular. Las neurotoxinas presentes en el veneno de la serpiente podrían interferir con la transmisión de señales nerviosas a los músculos, lo que lleva a una parálisis progresiva. Puede afectar a los músculos respiratorios, lo que dificulta o incluso impide la respiración, lo que puede ser fatal. Dificultad respiratoria. Una de las consecuencias más peligrosas de la mordedura de una serpiente mamba es la dificultad para respirar, que puede progresar rápidamente hacia la insuficiencia respiratoria y, en última instancia, la muerte por asfixia si no se trata adecuadamente. Daño tisular localizado. Además de sus efectos neurotóxicos, el veneno podría causar daño tisular localizado en el sitio de la mordedura. Esto puede resultar en hinchazón, enrojecimiento, dolor intenso e incluso necrosis de los tejidos circundantes. Trastornos hemorrágicos. Algunas especies de serpientes mambas también llegarían a producir veneno que causa trastornos hemorrágicos, lo que resulta en una disminución de la coagulación sanguínea y hemorragias internas y externas. Shock y fallo orgánico. En este caso, podrían desarrollar síntomas de shock, como presión arterial baja y pulso débil, lo que llegaría a conducir rápidamente al fallo de múltiples órganos y, en última instancia, a la muerte, si no se administra tratamiento médico de emergencia. Puede tener una variedad de efectos perjudiciales en el cuerpo humano. La tasa de mortalidad por mordedura de serpiente mamba puede ser alarmantemente alta, alcanzando hasta el 95% si no se busca tratamiento médico de emergencia de manera inmediata. La rapidez con la que se busque tratamiento médico adecuado y la calidad del tratamiento recibido son factores determinantes en el pronóstico. Los síntomas de envenenamiento por mamba pueden progresar rápidamente y pueden ser difíciles de controlar sin atención médica especializada. Las personas que viven en áreas donde las serpientes mambas son comunes están en mayor riesgo y deben estar preparadas para actuar rápidamente en caso de una mordedura. Los avances en el tratamiento de envenenamientos por serpientes han mejorado significativamente las tasas de supervivencia en los últimos años, y los antídotos específicos están disponibles en muchos hospitales y centros médicos en áreas donde las serpientes mambas son endémicas. 7 pasos que debes seguir si te muerde una serpiente mamba. ¿Qué hacer en caso de una mordedura? La respuesta rápida y adecuada ante una mordedura de serpiente mamba puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mantén la calma. Es fundamental conservar la calma y evitar el pánico. La ansiedad y el estrés pueden acelerar la propagación del veneno en el cuerpo, por lo que es importante intentar mantener la respiración lenta y controlada. Busca ayuda médica de emergencia inmediatamente.
tan pronto como sea posible, llama a servicios de emergencia o dirígete al hospital más cercano. Es esencial recibir atención médica especializada lo antes posible para contrarrestar los efectos del veneno y minimizar el riesgo de complicaciones graves. Inmoviliza el miembro afectado. Si la mordedura ocurrió en una extremidad, inmoviliza de manera que esté por debajo del nivel del corazón. Esto puede ayudar a reducir la propagación del veneno hacia el resto del cuerpo. No intentes chupar el veneno o hacer incisiones en la herida. Es un mito común que succionar el veneno de la herida puede ayudar. Sin embargo, esto puede empeorar la situación y aumentar el riesgo de infección. Del mismo modo, hacer incisiones en la piel para intentar sacar el veneno es peligroso y puede empeorar la situación. Aplica un vendaje de presión. Si es posible, aplica un vendaje de presión en el sitio de la mordedura para limitar la propagación del veneno. Asegúrate de no cortar la circulación sanguínea y de no aplicar el vendaje demasiado apretado, lo que podría empeorar el daño tisular. Mantén la extremidad elevada. Si es seguro hacerlo, eleva la extremidad afectada por encima del nivel del corazón. Esto puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor, así como a minimizar la propagación del veneno. Observa y monitorea los síntomas. Está atento a cualquier cambio en los síntomas y comunique estos cambios al personal médico cuando llegues al hospital. Esto puede ayudarles a proporcionar el tratamiento adecuado de manera más eficaz. Recuerda que la mordedura de una serpiente mamba es una emergencia médica grave que requiere atención inmediata y especializada. No subestimes la gravedad de la situación y busca ayuda médica tan pronto como sea posible. Sin embargo, muchos creen que la mejor opción es hacer un torniquete ante la mordedura de una serpiente. La realidad es que no es así. No se recomienda hacer un torniquete en caso de una mordedura de serpiente mamba, debido a que puede empeorar la situación y aumentar el riesgo de complicaciones graves. Al aplicar un torniquete, se interrumpe el flujo sanguíneo al área afectada, lo que puede resultar en daño tisular adicional y necrosis en el sitio de la mordedura. Esto puede empeorar la gravedad de la lesión y dificultar la recuperación. Al limitar el flujo sanguíneo, un torniquete puede hacer que el veneno permanezca concentrado en el área de la mordedura por más tiempo, lo que aumenta la cantidad de veneno que puede ser absorbida por el cuerpo y aumenta el riesgo de complicaciones sistémicas. Aplicar un torniquete de manera adecuada y efectiva puede ser difícil, especialmente en situaciones de emergencia. Un torniquete mal colocado puede ser ineficaz para detener el flujo sanguíneo o puede causar daño adicional al tejido circundante. Al centrarse en la aplicación de un torniquete, se puede perder tiempo valioso que podría utilizarse para buscar ayuda médica de emergencia y recibir tratamiento adecuado. La atención médica especializada, incluido el antídoto específico para el veneno de la serpiente mamba, es fundamental para salvar vidas en caso de una mordedura. ¿Qué nos enseña este encuentro con uno de los depredadores más temidos del mundo animal? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos en la naturaleza salvaje? ¿Qué otros secretos aguardan en las profundidades de la selva africana, esperando ser descubiertos y comprendidos? A medida que exploramos las maravillas y los desafíos del reino animal, nos encontramos con más preguntas que respuestas, recordándonos siempre la humildad y el asombro que la naturaleza inspira en nosotros. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!